Nornim ya ha invocado al guardián del último Magnus prohibido. Entonces seguro que están aquí dentro. O sea que el quinto y último Magnus prohibido va a estar en su poder. Va a ser el único, o sea, hasta ahora los otros cuatro los he conseguido yo y me los ha robado Geldobrim. Ahora va a ser el único que puedan conseguir ellos. ¿Cómo se parece? Pues no tenemos mucho tiempo, deprisa. Se viene vos ahora, pero no me han dejado guardar. No me jodas. Si se viene vos justo ahora, no me han dejado guardar ni nada. Espero que haya alguna... No, ha cambiado la música. Ojo, se viene vos y no me han dejado guardar ni nada. Y tengo la cara quemada. Parece que llegamos justo a tiempo. Han invocado al guardián y están todos los soldados ahí de Geldobrim muertos y demás. Y está el que conocía a Sabina, el del pasado de Sabina. Está ahí justo a la derecha. Es el mismo modelo. ¿Sabina? Es Asdar, el de... Justo, Sabina, ¿qué haces aquí? Es el mismo modelo y está Geldobrim justo ahí. As expected. Como suponía, Giacomo y compañía me han fallado. Lo matamos en el capítulo anterior. Este es el emperador Geldobrim. Pero aún así, llegáis demasiado tarde. El último Magnus prohibido ya ha sido liberado. Pero no lo tienes. O te has cargado al guardián. Parece una gamba de fuego eso. Es una puta gamba de fuego. La puerta acá va a abrirse. Contemplad la maldición de Malpersio. Eres una gamba de fuego. Además, ofreciéndose. No sé, es como muy feo ese bicho. Una gamba de fuego. ¡Oh, no! Gamba de fuego. ¿Sí? Ah, no, vale. Ya derrotaron a la gamba de fuego. Por fin hace algo Geldobrim, tío. Termina de hablar, payaso. Por fin hace algo Geldobrim. Hasta ahora, todos los guardianes de los manos prohibidos los he tenido que derrotar yo. Luego me han robado las manos. Ahora por fin Geldobrim hace algo a costa de las vidas de sus soldados, pero bueno. Por fin, tengo los 5 Magnus prohibidos. Miradlos bien. Se vino. O sea, no hemos podido detener. No solo no hemos detenido a Geldobrim, sino que le hemos hecho el trabajo. No, stop, detente. Gran puerta de las tinieblas, ábrete. Dios de la destrucción, despierta de tu sueño ancestral. No sé ni hablar ya. Tengo la boca seca, jefe. Hace mucho calor. Derrama tu poder eterno sobre mí. El colgante. Me has pillado bebiendo. Efe. ¿Se ha roto o qué? Ojo, se vino. Se vino, se vino, se vino, se vino, gente. Una isla completamente nueva o un portal. Yo creía que estaba surgiendo una isla, pero no, es un portal oscuro. ¿Qué es? Dime qué es. ¿Qué es? No, el límite que separa las dimensiones se está grietando. Es Corelia de Anue Nue, la regente de Anue Nue. ¿Qué va? ¿Directamente a salir a Malpersio y va a ser tan grande como una de las islas? O sea, no jodas. El límite que separa las dimensiones se está grietando. O sea, que esto o sale de ahí el dios antiguo Malpersio o sale la zona final del juego. De hecho, ¿eso es un boss o es una zona? Oh, el rey Ladekan. Es el castillo del trono de los dioses antiguos. O sea, que es una zona. Cor Hydra. Calbren de Mira. El duque de Mira. Han debido liberar los 5 Magnus prohibidos. O sea, que el grupo de Kalas ha fallado. ¿Qué habrá sido de Kalas y sus amigos? Han muerto. No, todavía no. He dicho todavía, ya sabéis que yo esto ya he jugado, pero creo que juraría 100% que no llegaba a pasármelo. He dicho todavía como si fuéramos a morir. Bueno, sí o no, no lo sé. Mi yo del futuro que evite eso, porque... yo en realidad no lo sé, pero ha parecido como que sí que lo sabía. O sea, como que vamos a morir todos, ¿no? Bueno, yo, sería raro que mueran todos los protagonistas de un RPG. Pero igual sí, yo qué sé. Así que edita yo del futuro, gilipollas, si te acuerdas. ¿Qué no ha sido de Kalas y sus amigos? Ojo, está escupiendo. Está elefando enemigos. Está elefando enemigos. Ok. Geldobrim, la que has liado, payaso. Los Magnus prohibidos no han liberado todo su poder.
Vale, eso es como que me está diciendo, vale, todavía tienes chance de desliarla. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no ha despertado el dios? ¿Porque eres un gordo, feo, cabrón? Guía como dijo algo de el secreto de los Magnus prohibidos. O sea, que no saben todo acerca de los Magnus prohibidos. Y ahora Guía como está muerto porque me lo cargué. Así que algo falta. Don't, no. ¡Ojo! Siento el poder, su calor arde en mi interior. ¿Es este el aliento de Malpercio? No me digas que ahora... Vale, o sea que Geldoblame se en censura para YouTube. Geldoblame se transforma en demonio ¿cómo se llama el bicho este? Octopus en español, ¿cómo se dice eso? Demonio pulpo tetón con alas. Demonio pulpo, boss demonio pulpo tetón con alas. Se viene, gente. Y no podía guardar. Oh, este temazo, tú, este temazo. Lo uso de outro en YouTube, por cierto, este temazo, desde hace muchos años. Va 6-6, va a ser débil a luz, probablemente. A luz y a agua, probablemente. 6-6. Con finisher de fuego, de nivel 4. Poker de 6-6. Dance of Flames. Vamos a ver sus debilidades. Va a ser agua y luz, probablemente. Porque está utilizando el poder oscuro de Malpercio, así que va a ser débil a la luz. Que te, esto es justo. No, esto es lo que. Esto es lo que utilizaba de intro hace mucho tiempo. No lo utilizo de outro. De outro utilizo otra cosa. Esto lo utilizaba de intro hace muchísimo tiempo en. Esta era mi intro antigua de YouTube. Menos 20% de fuego, o sea que el fuego le hace menos daño. Cronos le hace menos daño, así que va a ser débil, al menos ahora sabemos, a luz. Y yo creo que a agua y a viento, o agua y viento hacen neutro y solo es débil a luz. Pero al menos sabemos que es débil a luz. Estamos matando a Geldoblame. Cualquiera se pensaría que es el boss final, pero no. Vamos a curar a Selok. Creo que con esto se pone a tope. Vamos a duplicar un poco el deck. Con esto debería estar bien. Me guardo algo de cura para Kalas, a ver si me toca el flan, que tiene 10% de cura ahora quemadura. Y le puedo... 10% demasiado poco, pero bueno. Vale. Necesito tirar... Uah, es que no hay... No tenía ningún 2. 1, 4, 4. Es que no podía combear nada ahí. Tenía que haber cortado combo y haber tirado todo, pero bueno. Tengo que hacer una foto a Geldoblame. Vale, vamos a combear 1, 2. Aunque no sean magnus defensivos, solo por la escalera me mitiga algo de daño. Creo que un 7% puede hacer escalera de 2. Vale, esto se va a venir combo finisher. Tu alma me pertenece. ¿What? Raro para ser un nombre de... Esto hace algo más. 668 menos 11%. Más mal que hice la escalera descendiendo porque le ha quitado la mitad de la vida a Misuti. Cuidado porque mete duro el puto bicho, ¿eh? Me puede matar. Vas a hacer, antes de que se me vaya el tiempo, cualquier cosa. O sea, voy a combinar lo que pueda. No tengo Magnus de luz ni nada, pero... Un poker de 4, sí, lo vamos a dejar ahí porque no puedo comprar nada. Bueno, voy a ver. No, pero era luz con oscuridad. Hubiera. Menos 80% del daño de oscuridad. No, no mete mucho con eso. 300, vale, le toca a Misuti. Vamos a hacer un 7. 6. Vale, tengo que cortar, da igual. Vamos a cortar. Vamos a cortar porque si no, no tiro todo. Con finisher, aliento de hechicero. No va a quitar mucho, pero. Algo hace. Se supone que se lo traga, pero es demasiado grande hasta para que se lo trague. 441 no está mal el daño. Esperaba bastante menos. Ojo, ¿qué va a hacer? Se va a curar el alma. Sello divino. O sea, le ha robado el alma a Misuti y ahora sello divino se cura 110. Bueno, no es mucho. La curación es bastante pocha. Vamos a debriquear un poco. El fuego no le va a quitar. No, lo voy a. Voy a tirar el Shadow Wings, que no le va a quitar nada. Debriqueamos un poco con esto y lo demás me lo voy a quedar. Aunque ahí hay un Magnus de fuego, 538. Mete bastante duro que el doble, ¿eh? Mete bastante duro que el doble.
Si tu objetivo con el doble era dominar el mundo mediante el poder de Malpercio y te transformas en eso, no sé yo si te ha salido rentable. Porque, yo qué sé, no me gustaría dominar el mundo siendo un puto bicho feísimo. No voy a mezclar... puedo mezclar con... bien. No tengo ningún 8 con Fizzle. Tenía el de fuego, pero había tirado a Magnus de agua, así que no quería... contraponer los elementos. Viento le quita 30% y agua más 20%. O sea que débil a viento, agua, luz. Luz 80%, agua 20% y viento 30%. 710 de daño, no está mal. Vale, y le toca a Sela. Vamos a hacer 2 con 3 cronos. No tengo ningún 4. Vamos a cortar entonces. Vamos a cortar y vamos a tirar toda la luz y el agua que pueda. Y acabamos con... creo que era Spark... No, ¿cómo se llamaba esto? Estoy filtrado, pero... Soul Flash, eso. Vamos con Soul Flash Finisher de nivel 3 de luz. 666 de daño, justo. Buen número. Vale, y aquí voy a curar a Kalas, que está siendo dañado constantemente por la quemadura. Así que a ver si me toca un flan. Vamos a voy a tirar todas las curaciones hasta que me salga un flan. Ah, no me ha salido flan, fa. Vale, pues vamos a tirar las habas. Habas mágicas 100%. Las voy a tirar, pero me hubiera rentado más tirarlas en defensa. Porque me da 100 de defensa a todo. Hubiera estado muy bien eso. Vale, sello de vino. Se va a curar 100 y pico. A no ser que aumente con el daño. Nada, 110. Es muy poco que se cure 110. Pero bueno, es doble turno, así que está bien, supongo. Vamos a tirar el vino sagrado. El vino tinto con 2. Y una defensa de agua, me viene bien. Aumenta de defensa 40 con la sirena. Nice. Ha estado bien depriquearme con las dos curaciones que he tirado, porque me ha salido una defensa y un aumento de defensa. Sello del Averno, ojo. Me va a quitar bastante, pero bueno, he podido defender algo del daño. Acturi me ha hecho daño de fuego también y me ha quitado... Si no me hubiera quitado esos Magnus, no hubiera podido defender. Porque me he quitado bastante del daño, Acturi. O sea, me hubiera matado directamente. 2-1-5, nada, aquí está todo roto el combo. Vamos a hacer el finisher de agua. Hoja de agua por ahí. No estoy combeando mucho, pero estamos stackeando el daño. Tengo que curar a Misuti sí o sí. Lo malo es que ahora tiene un montón de Magnus ofensivos en vez de curativos. 895. Tiene bastante vida el doble. Vale, qué malos Magnus tengo con Sela. Aquí no voy a quitar mucho, porque es resistente a todo este daño. 666. Me tengo que quitar estos Magnus. Da igual si hago poco daño, pero me voy a quitar estos Magnus de encima. Son muy malos. Voy a haberlo dejado con un trío de 6 que me aumenta el daño, pero prefiero debilitar la mano. 342. Vale, y ahora con Misuti debería curar, pero es que no tengo nada realmente para curar. Así que voy a pegar con todo. Y al siguiente turno ya me curo. Me va a matar, pero bueno. Y vamos a acabar con el sorbo mágico. Finisher de nivel 3 de Misuti. Sin elemento. Ah, no, era este el que se lo tragaba. Pues no es demasiado grande para que se lo traiga. 359 no es mucho daño. Se va a curar ahora. 110 y va a pegar. Si le pega a Misuti, está muerto. Y Misuti es el único que tiene el Magnus para resucitar. Así que voy a perder toda la experiencia. Bien, le ha pegado a Kalas. Nice. Me voy a cubrir solo con su oscuridad. Voy a tirar la deflagración para debriqueármelo. Voy a tirar la onda de energía para debriqueármelo. Aunque la onda de energía hacía un 20% más de daño, porque es de viento, pero creo que no quería tener finishers ahí. O creo que quiero tener el finisher de Cronos, que era de nivel 6. Y aunque sea resistente, le voy a hacer más daño. Vamos a tirar un 6-6. Tenía ahí escalera, pero bueno. He preferido ir a la segura y la voy a acabar. 6-6-4-4. Vale, es de viento, es de viento. Voy a romper el combo porque esto es de espíritu protector. Es raro que salga esto, es muy raro. Viento distorsionado. Esos ataques que salen de vez en cuando los genera el espíritu protector. Y el espíritu protector en este juego me simboliza a mí, al jugador. O sea que ese es mi poder. El poder del jugador. Sale muy rara vez los hechizos, así que he preferido cortar el combo porque son muy poderosos. Yo que soy el espíritu protector,
pues otorgo ese poder a Kalas. Vale, vamos a acabar con la chispa de vida. Spark of Life tanquea bastante el doble, ¿eh? 519. Y como no le toca a Misuti, le toca a Misuti, nice. Si no, me lo iba a matar. Vale, vamos a tirar 3-4. Justo sale el flanco en el que quería curar a Kalas. Voy a cortar combo porque me interesa curar a tope. De hecho, con el take con la manzana ya le he curado a tope y con la berenjena. Son como 1500 de curación. 1600. Nice. Vale, o sea que si ahora me pegaba, se va a curar otra vez. Como no pierde turno, es poca curación, pero se va curando de 100 en 100. Algo hace. Algo hace. Vale, defensa normal. Defensa normal, 8-8. No voy a cortar aquí porque defensa de fuego no tiene sentido, pero va a acabar con especial. Me voy a quitar todo el físico, pero me va a entrar el fuego y la oscuridad. Vamos a ver. Esporas venenosas. Oh, esto me puede envenenar. Fuck. De hecho, me ha envenenado. No acaba con un finisher que haga daño, acaba con un finisher que me mete veneno directamente. Pues he quitado todos los magnos de curación de veneno de los mazos, así que... GG. 3, 4, 4, 4, dame un 3, dame un 3, dame un 3. No hay ningún 3, vamos a cortar todo. ¡Ojo! Otra vez espíritu protector, estoy on fire. Como espíritu protector. Estoy on fire, tío. Fuego infernal. No le va a quitar mucho, pero... Hellfire. Estamos usando el poder del Vendetta Vic, o sea, mi poder. 726. ¿Cómo está tanqueando el WM? ¡Ojo! Ah, no, está muerto ya, está muerto. Vale, empezamos el combate. Let's go. ¡Oh, qué me está ocurriendo! O sea, tanto para luego convertirte en eso. Querías conquistar el mundo siendo un demonio bastante feo, además, de tú. No puedo controlar mi cuerpo, tiene voluntad propia. Ha querido meter dentro de sí el poder de Malpercio, pero no puede controlarlo. Esa voz me suena. He dicho, The Five and Magnus, no sé qué, The God. No lo he podido oír porque está la lava demasiado alta, pero ahora supongo que nos pondrán todo lo que ha dicho esa voz de mujer que yo sé de quién es. Y al escuchar la voz de mujer, acabo de recordar lo que pasa aquí. O sea, que esto ya me lo pasé la otra partida. ¿Recordáis que siempre que después de cada End Magnus salía una narradora diciéndonos el camino de Pa se ha abierto, o el camino de To se ha abierto, o no sé qué? Y yo os decía, escuchad bien la voz. Bueno, para el que todavía no supiera, porque esa voz ya la hemos oído en algún otro momento, de quién era esa voz, lo vamos a saber ahora. Querido emperador, los 5 magnus prohibidos no valen por sí solos para resucitar al dios muerto. O sea que este personaje conoce algo que Geldoblame no, el secreto de los End Magnus que tampoco sabía ya cómo. Ojo, a ver quién viene. Melodia. Es Lady Melodia. Melodia, ¿qué haces tú aquí? Lady Melodia, la sobrina del duque Calbren de Myra, el regente de Myra. O sea, que Melodia no era... O sea, sabe algo. Sabe algo. No era... No ignoraba... De hecho, Fadro... Bueno, no era... Creía que era el duque Calvin el que estaba a la derecha, pero el Fadro este no me suena. Melodia, ¿a qué te refieres? La verdad es que Melodia era buena amiga del emperador Geldoblame, pero se supone que Melodia estaba de nuestro lado. Vamos a ver si sigue de nuestro lado o qué, porque tiene mala pinta. Sabe algo que no nos ha contado. Melodia, ¿a qué te refieres? ¿Con que no valen por sí solos? Y tiene cara de mal asunto. Para ser más precisa, los 5 magnus prohibidos son los restos de 5 dioses diferentes. ¿What? ¿No eran los restos de Malpercio? Ok. ¿De qué estás hablando? Ojo al bombazo que se está tirando Melodia. Y me está petando, me va a petar. Cada parte fue tomada del cuerpo de un dios diferente. ¿No era todo de Malpercio entonces? El Malpercio que ha resucitado este mundo mediante la invocación de los 5 magnus prohibidos no es más que un horripilante amasijo de extremidades y trozos de cadáveres de dioses. Por eso os decía yo que escucháis la voz, porque si cuando fuimos a Myra escuchábamos la voz de Melodia y luego teníamos en la memoria la voz de Melodia, era la misma que la narradora del final
de cada Ed Magnus. Entonces podríamos haber no atado cabos, pero podríamos haber sospechado algo. Bueno, si atado cabos, yo creo que sí también. No es más que un replante amasijo de extremidades y trozos de cadáveres de dioses. O sea que el malprecio que ha resucitado es un Frankenstein de 5 dioses distintos que se mantienen unidos por el sufrimiento al que están sometidos. Su magnificencia no habrá caído en el error de pensar que un simple mortal podría soportar el estallido de su poder, que saldría ileso de la demencia y la cólera de los dioses. No sé si se me oye demasiado porque esto está demasiado alto, gente. Espero que sí. Estoy gritando lo máximo que puedo, pero esto está muy, muy alto. Tú, de todos los que me rodean, me odia. ¿Has de ser tú quien me traiciona? Eran buenos amigos. No creo precipitado acusarme de esa forma, mi emperador. Espero que se me oiga un poquito. El culpable no es otro que su magnificencia, por darlo todo por sentado. No se les oye casi con la lava de fondo. A ellos tampoco. Aunque no voy a negar que su ayuda para romper los 5 sellos ha sido inestimable. ¿Qué coño su ayuda? La mía. Yo he sido el que ha roto 4 de los 5 sellos, o sea que... Contra el único guardián que no he peleado ha sido contra la campa de fuego esa. No tiene de qué preocuparse. Yo cuidaré bien de los magnos prohibidos y del poder de Malpercio. O sea que Melodia se estaba haciendo la tonta, era la mala todo este tiempo. Gracias, y hasta siempre, su magnificencia. Geldoblin, que nos estaba utilizando a nosotros para obtener los magnos, está a su vez siendo utilizada por Melodia. Ok. Que Melodia también nos utiliza a nosotros. Y esos son soldados del Imperio. Soldados del Imperio se han vuelto contra Geldoblin y están a las órdenes de Lady Melodia. Ok. O sea que Emperador Geldoblin Tetudo ha muerto. Nadie te echará de menos porque yo creo que no te querían ni en tu imperio, colega. Por ser tan soplapollas. Enough deception. Enough deception. Se acabó la farsa. Lo has hecho muy bien. Todo ha salido como estaba planeado. Ok. You may step forth and claim your reward as we agreed. As we agreed. Ya puedes venir a reclamar tu recompensa como convinimos. O sea que Liuz, que nos traicionó al principio dando un Magnus prohibido, teníamos un espía, ¿no? Al principio fue Liuz, pero luego liberamos todas las sospechas de Liuz. ¿Es Liuz otra vez? ¿Eh? ¿Cómo? Seguimos teniendo un espía entre nosotros. Mandaba huevos que, teníamos los 4 Magnus prohibidos. O sea, los hemos ido liberando y uno a uno nos los han ido robando. Ya dudamos, bueno, Liuz les dio uno, pero estaba poseído por una magia, no sé qué. Pero todo hacía pensar a que nos estaban siguiendo el rastro. Hasta ahora siempre nos han encontrado. O sea que todavía pensábamos, podíamos pensar que teníamos un espía entre nuestras filas. Lo estuvieron debatiendo. ¿Cómo? So there was a traitor in our midst. Así que finalmente había un traidor entre nosotros. Who lied to the great Misuti? Gran Misuti, ¿quién ha mentido? Da la cara si te atreves. O sea que no son ni Liuz, ni Misuti, ni Sabina, ni Kibari. Solo quedan Sela y Kalas. Y Kalas había comentado al principio, en plan, perdió toda su, todos sus motivos para continuar en el grupo. Porque los que querían actually impedir que Geldoblin consiguiera los 5 End Magnus eran Sela y los demás. Kalas solo estaba en el grupo para matar a Giacomo, y a Giacomo lo matamos en el capítulo anterior, hace 2 capítulos. Así que, ¿es Kalas? No, wait, ¿o es Sela? No, esperad. Porque todavía no sabemos la motivación de Sela. Bueno, pues ya está. Todavía no sabemos la motivación de Sela para querer hacerlo, detener a Geldoblin. Pero esa voz es la de Kalas. Fui yo, estoy aliado con Melodia. Desde el principio nos ha engañado. El protagonista resulta ser el malo. Girito de guión. El protagonista es el malo. Kalas, ¿por qué? No puede ser. Recordad que Lady Melodia, la sobrina del Duque Calbren, es, digamos... Bueno, el Duque Calbren es el regente de Myra. Y Lady Melodia, pues, tiene bastante poder en Myra, ¿no? Y Kalas viene de Myra también. O sea, que cuadra que iniciara Kalas su viaje a compinchar con Melodia.
No puede ser. Kalasa Gran Misuti ha mentido. Sí, el protagonista es el malo. Así que eras tú. Big spoiler. Oh. Te engañó desde el principio, Sela. Aunque en realidad fuiste tú la que insistió para que Kala, para que Kalas te acompañara. Kalas, estarás de broma, ¿verdad? I'm dead serious. I'm dead serious. Nunca he hablado más en serio. You were responsible for the loss of the End Magnus in Mira. Tú fuiste el responsable de la pérdida del Magnus Prohibido en Mira. Exactly. Así es. En Parnasse, Melodia tropezó justo delante de nosotros, y ahí fue cuando se lo pasó. Yo lo ayudé a levantarse, pero en realidad aproveché para darle el Magnus Prohibido. O sea, que no fue algo que ha pasado en los últimos momentos, después de que ya, como dijera que tenía el poder de la Divine Creature, Divine Shadow, de la criatura divina y demás. No, sino que estaban convencidos de mucho antes. O sea, desde el principio. Yo lo ayudé a levantarse, pero en realidad aproveché para darle el Magnus Prohibido. Y los soldados los rodean. Ojo. Right here, right now. Os rogaría calma, a no ser que queréis que libere toda la fuerza de Malpersia en este momento. Estoy que bajo un poco el sonido de la lava porque es que es lo que más peta. No se me oye, yo creo no. Kalas, ¿estás vuelto loco? Legs, estás tomando el pelo, ¿verdad? Givari, tienes muy buen concepto de Kalas, siendo que te lo han dicho 3 o 4 veces que es un traidor. FM. Are you in on this too? No puedo creer que tú también estés en esto, Vic. No, yo no estoy en esto. A mí no me jodas. Yo tenía algo de información porque en otro espacio-tiempo yo ya me había pasado... No me he pasado el juego, pero bueno, no me he pasado el juego. Pero yo hasta aquí sí que había llegado. Yo no estoy en esto. El Vic de este espacio-tiempo no sabía nada. Recuerda, Sela, que tengo amnesia. Desde el principio del juego tengo amnesia. Que lo dice, de hecho. Porque, de hecho, el espíritu protector... Creo que ahora nos dirán algo acerca de... Pero empieza con amnesia. No es coña que tiene amnesia. Es la excusa como para que tú, como el espíritu protector es el jugador, o sea, representa al jugador, es el jugador, es como la excusa para que no sepas nada del juego. En plan, tienes amnesia desde el principio y así no sabes nada del pasado de Kalas. Porque si supieras algo del pasado de Kalas, sabrías que él es el traidor, le has acompañado desde hace varios años. No puedo creer que tú también estés en esto, Vic. Y aquí, yo en realidad, yo sabía todo. Pero en realidad, a efectos del juego, yo no sabía nada. Yo no sabía en otro espacio-tiempo, digamos. Yo no sabía nada. Sela, a mí no me metas, yo no sabía nada. No, didn't know about this at all. No, Vic no sabía nada de esto. Gracias por ser honesto, Kalas, porque yo tenía amnesia. O sea, y no es coña que tenía amnesia. No, Vic no sabía nada de esto. What's even worse... Es más. Was opposed to my plan and refused to cooperate. Es más, vi que estaba totalmente en contra de mis planes y se negó a cooperar, claro, porque yo qué sé. So we cast por eso lanzamos un conjuro de amnesia sobre Vic. Y ahora he recuperado, bueno, no he recuperado la memoria, pero ahora me entero de que me habías traicionado, Kalas. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo no sabía nada. Bueno, mi yo de otro espacio-tiempo sí que lo sabía, pero mi yo de este espacio-tiempo no sabía nada de tu traición, Kalas. Me tiraron una hechizo de amnesia, gente, yo no lo sabía, loco. Puta, no pude avisar a la gente. Parece que funcionó. Yep, y tanto que funcionó. I will completely forget anything that has happened since the time I was called to this world as a guardian spirit. Those were the words used in the spell. Olvidaré todo lo ocurrido desde que me llamaron a ser espíritu y protector en este mundo, así decía. O sea que desde que conocí a Kalas olvidé todo. We cast it back in Moon. Lo hicimos en la búsqueda de la luna en pena, en Sada del Sud. O sea que justo en el principio del juego. Oh, interesante, en el bosque de la luna en Sada del Sud. O sea que, sabéis que el juego empieza en Sada del Sud. Precisamente, nos recoge el Aricus. Porque supuestamente unos Rockcats le habían dejado inconsciente y lo habían encontrado en el bosque. Entonces ahí fue cuando castearon el hechizo que me hizo tener amnesia. Por eso el juego empieza ahí. Porque yo como jugador estoy representado, el espíritu protector es yo como jugador. Y fue cuando me tiraron el hechizo de amnesia, por eso el juego empieza justo ahí. Porque empiezo a ser consciente a partir de ahí. Antes no tengo recuerdos porque me habían tirado el hechizo. O sea que rompe la cuarta pared del juego de una forma que está muy guapa. Shella, you remember the place.
Sela, ¿te acuerdas de ese sitio, verdad? Fue donde conocimos a Sela. Donde estaba el primer Magnus. Ahora puedo decirles yo, Kalas, basta, o haz lo que quieras, me suda la polla. Esto es, cada vez que hay una opción, es el espíritu protector hablando. O sea, yo le voy a decir, Kalas, basta. Es demasiado tarde, Vic. Ya no hay vuelta atrás. Me has traicionado, cabronazo. Me has traicionado, hijo de puta. Bueno, yo qué sé. Habría hecho cualquier cosa para vengar a mi abuelo y a Phil. Cualquier cosa, pero ya las... Ya los has vengado, ya mataste a Giacomo. Ya, no hace falta que continúes con esto. Ya mataste a Giacomo, ya lo vengaste. ¿Por qué continúas con esto, Carlos? Pero necesitaba más poder. Quería ser más fuerte, pero ya has matado a Giacomo, ya no necesitas más poder. No tiene sentido, Carlos. Necesitaba el poder de un espíritu... se refería a mí. Me utilizó. O sea que me lo han vuelto a hacer. Tengo 31 años y pues me lo han vuelto a hacer. XD, fin del stream, me voy a llorar a una esquina. Me lo volvieron a hacer, me han traicionado otra vez. Necesitaba el poder de un espíritu. Vale, gracias, Kalas. Otra vez. Te necesitaba a ti, Vic. Sí, bueno, vale. No me acordaba de esto. De esta frase en concreto, de que decía específicamente esto. Ok. Pero ya ha acabado todo, me ha roto el corazón, F. Por favor, Kalas, despierta. Ahora lo entiendo. ¿Qué hago? ¿Estoy decepcionado de la hostia? ¿O sigo intentando ser un colegui? Esto es de arrastrado beta de mierda. Por favor, Kalas, despierta. Es arrastrado beta de mierda. Y ahora lo entiendo, es más tradicional y juego de puta. Supongo que la respuesta correcta es por favor, Kalas, despierta, pero está... O sea... hemos visto que varias veces le ha dicho que Kibari, ¿estarás de coña? No estoy de coña. Desde el principio te he utilizado, estoy muy decidido a hacer esto, así que ahora lo entiendo, me has traicionado, cabronazo. Good for you. I'm glad to hear that. Muy bien, me alegra oír eso, Vic. He estado editando de... Nada, es un off-topic, pero cierta cosa que pasa en... En Little Nightmares. Y ahora esto. Están jugando con mis sentimientos. Hijo de puta. Puto Kalas. Muy bien, me alegra oír eso, Vic. Sí, supongo que aquí es donde separamos caminos, cabrón. Adelántate, Kalas. Conviértete en lo que siempre has soñado ser. Pero ya has consumado tu venganza, no necesitas más poder. El juego se acaba aquí, porque si el espíritu protector ya no va a estar unido a Kalas, se acaba aquí el juego, ¿no? O sea, Kalas se convierte en cualquier mierda de dios y destruye el mundo o lo que sea. Y yo, como ya no estoy unido a este mundo, pues ya se acaba aquí el juego, ¿no? No tenemos conciencia sobre este mundo. Y mi conciencia sobre este mundo es el juego. Entonces, si yo ya me voy, pues... Fin del juego, ¿no? Obviamente, supongo que no, que pasará algo más. Pero bueno. Adelántate, Kalas, conviértete en lo que siempre has soñado ser. Libera tu mente y deja que el poder de los Magnus prohibidos tome el control. Pero si ya vengaste a tu abuelo y a Fid, ¿por qué más poder? No tiene sentido, Kalas. Deja que te acaricie el aliento del dios y al fin podrás renacer. Me estoy acordando... No, Kalas, no nos toques. Me estoy acordando de frases como lo que nos dijo la pitonisa, que Kalas no tenía a Magnus. Y eso es imposible porque todas las cosas en este mundo tienen Magnus. Es como no tener alma. Pero la pitonisa nos dijo que Kalas no tenía a Magnus. No sé si esto está relacionado con lo que está pasando. Genuinamente no lo sé, no me acuerdo. Vamos a ver. No, Kalas, no nos toques. ¿De qué tienes miedo? Por cierto, este capítulo está durando mucho, no sé cómo... Pero bueno. Estoy segura de que no te pasará nada. Bueno. Pero si me acaba de traicionar, ¿cómo vas a confiar en que lo vaya a proteger? Tu espíritu protector, yo, te defenderá. No tienes por qué temer la demencia y la cólera de Malpercio. O sea, me acaba de confesar que me ha traicionado desde el principio, que solo quería utilizarme. Y Lady Melodia sigue
insistiendo en que yo le voy a proteger. Sigue confiando en que yo le voy a proteger. De Malpercio. Bueno. Debes tener fe, Kalas. Fe en el poder de Malpercio, el dios malvado. Ok, ten fe en el dios que quiere volver a este mundo a conquistarlo. Sí, porque claramente, bueno, tengo que proteger yo a Kalas ahora. Te estaba utilizando melodía, Kalas. No es trigo limpio. Yo no seguiría hacia adelante. Al fin y al cabo ya completas tu venganza, o sea. Please stop, por favor, detente. Hazlo, Kalas. Hazlo. Abraza el lado oscuro, Kalas. Nah, detente, no. Que luego el consejo Jedi. Bueno, no spoilers. Hazlo, Kalas, únete al lado oscuro del mal Persio. No, detente, por favor, Kalas, no lo jodas. Detente, Kalas. No, se va a detener el soplo. Yes. Bueno, volvamos ya, gente. Kalas era el malo. Con melodía, doble traición. Rayitos que podría hacer spoiler de también. Seguir con el spoiler, pero bueno, Kalas. Ojo. Baten Kaito es Eternal Winds and the Low Stousian. Y Kalas, que nació con una sola ala y utilizaba el ala mecánica que su abuelo Georg le fabricó. Ahora por fin tiene dos alas. Miradme, esta es mi verdadera forma, al fin. Y tiene los ojos completamente azules, como que se está transformando. Mirad mis majestuosas alas. Al fin soy perfecto. Esta es la forma que siempre he soñado. El protagonista es el malo. Ahora siento el poder que fluye en mi interior. El doblaje me parece un poco putz, la verdad, en este momento. Está en la mierda el actor de doblaje. El poder del gran Malpercio, la llama de la vida de los dioses. Sí, mi querido Kalas. Cojan. La traición, hermano. La traición. Sela, entiendo tu dolor, me lo acaban de hacer a mí también. Porque recordad que aquí el jugador está dentro del juego, el espíritu protector soy yo. Siempre lo digo, pero es que es eso. La traición, hermano. Como ves, Vic, ya no necesito la ayuda de ningún espíritu protector. Restrígamelo, hijo de la gran puta. Me cago en toda tu... Kalas. Restrígamelo. Es como que te ponen los cuernos y traen al maromo y se lo follan delante de tu cara otra vez, aposta. En plan, ¿dudas si te he puesto los cuernos? Pues mira, mira cómo me follo al otro maromo. Hijo puta. Kalas, cabronazo. Me cago en... como ves, Vic, ya no necesito la ayuda de ningún espíritu protector. Pues me cago en toda tu puta calavera, payaso. He conseguido el poder eterno de los dioses. Así que tú eres del tipo de que cuando ya no necesita para nada al colega, lo tiras. Sí, me lo han hecho muchas veces. Capita. Sin capita de nuevo, pero bueno, yo qué sé. Esa parte, escúchame, Kalas. ¿Qué hago? Intento hacerle entrar en razón. Somos spoiler de una serie. Y tenemos que ir a evitar que Orochi... spoiler, haga spoilers. Escúchame, Kalas, eres un hijo de puta. Escúchame, Kalas. Eres un hijo de puta. Escúchame, Kalas. Me cago en tus muertos. ¿Me vas a escuchar? O sea, que fin del juego. Me va a echar de este mundo y si se acaba mi conciencia como espíritu protector de este mundo, se acaba el juego. Porque todo el juego es mi perspectiva como espíritu protector de los eventos del juego. Si me destierra de este mundo, no hay juego. Todos los eventos que pasan después de esto, no soy consciente de ellos, o sea, que no son parte del juego. Porque yo, Vic, el espíritu protector, no está viéndolo. Por desgracia, ya no hay sitio para ti en este mundo. O sea, que me va a desterrar y fin del juego. Ya nadie te necesita, joder. Voy a comprar una cuerda, macho. Kalas, me cago en tus muertos. Joder. Aquí acaba tu aventura, Jordan, mi sobra. Vuélvete a tu mundo. Pues bueno, no lo sé.
nadie me quiere. Me han utilizado todo este tiempo. He estado años con mi fiel amigo Kalas, pero resulta que mi fiel amigo Kalas solo quería mi poder. Y ahora ya nadie me necesita, ya nadie me quiere en este mundo. Voy a llorar. Gracias, Kalas. Aquí acaba tu aventura, vuélvete a tu mundo. Hasta siempre, Vic. Ha sido divertido. Pues lo dicho, como que está volviendo del curro después de 14 horas de curro en la mina. Y está tu pava haciéndose un gangbang con 17, no voy a decir la nacionalidad ni la etnia, pero tienen el rabo muy grande. Y dice, uy, no es lo que parece. Y se pone de rodillas y empieza a chupar pollas. Y dice, ahora sí es lo que parece. Pues literalmente Kalas me está haciendo esto, está rompiéndome el corazón. Aquí comienza una nueva era. Melodía, me cago en tus muertos. Una era que presenciará una guerra sagrada. El dios de la desesperación, Malpersio, el maldito, está despertando del sueño eterno. Me cago en tu puta madre. Empresa maligna de malvado. Y me están desterrando este mundo, gente, desaparecemos. Desaparecemos, gente. Estamos desapareciendo muy fuerte. No. Mierda, me he muerto. F. Oh. Bueno, aparezco un momento para pillar la foto de Geldoblin. Esta está mucho más revelada. Esta. No es otro que el emperador Geldoblin con una apariencia grotesca a punto de convertirse en el ansiado ser perfecto tras recibir la siniestra bendición de Malpersio. Pero... y nos han dado a un finisher de oscuridad de nivel 5 de Misuti. Y se me olvidó equipar, se me olvidó, tengo varios equipos para poner y se me olvidó hacerlo todo este tiempo. Una esclava polvo de nieve para Sela. Pero ahora sí, vuelvo a mi destierro, que yo estoy muerto, me han desterrado de este mundo, así que bueno, venga. What should I do? Where is everyone?